vámonos con Anaís Ávila. Ya lo sabe, cada martes nos presenta su historia AM. ¿Cómo estás, Anaís? Buenos días, ¿ya muy bien? Ya recuperándome, sí, ya con medicamento, test y de todo lo que me pude tomar para salir de la gripa, de la tos y de todo esto. Pero pues bueno, el día de hoy presentándoles una historia AM más. Es una escuela de la cual vamos a omitir el nombre, pero es de educación especial y pues bueno, está en realidad en condiciones deplorables. Íbamos pasando nosotros ya en varias ocasiones y por fuera está grafiteada. Y cuando tú llegas a una escuela que no te... Pues sí, o sea, no te da confianza, no te incentiva para ir a estudiar, pues no pones atención, ¿no? Y es que es precisamente el problema que tienen estos papás, los maestros incluso, y los propios niños. Entonces los invito a que veamos la historia y después la comentemos. Adelante. Nuestra historia AM llegó hasta esta escuela de educación especial en la que laboran en condiciones deplorables. La inquietud es sobre la escuela, que tiene muchos problemas en cuanto a la infraestructura. Me refiero a todo lo que tiene el plantel, que ya es muy viejo. Los techos en tiempo de lluvia se gotean, se logra ver gran parte de la humedad. Hay hundimientos en los pisos, la escuela ya es muy viejita, estamos hablando de que es la escuela, es la primera escuela de educación especial en el estado. Va a cumplir 50 años para el mes de septiembre. Filtraciones de agua, los techos se están cayendo, la bóveda se puede decir, hay salones donde los niños trabajan así. Ante todas estas anomalías, los niños los más perjudicados. Los niños de alguna manera sí no se les permite el acceso a alguno de los salones o de las áreas de la escuela por lo maltratado que están. Incluso al llegar a la escuela tú puedes verla perfectamente y no parece escuela, está toda rayada, está toda grafiteada. Son un peligro todos estos hundimientos, los resquebrajamientos que hay en el piso. Y allá también, en los dos patios que hay. Autoridades del plantel y padres de familia han hecho el llamado a diversas autoridades, pero siguen sin recibir respuesta. Hemos hecho oficios y hemos girado a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Para hablar con las autoridades y nos dicen que sí, pero no vienen. Nosotros estamos pidiendo que la autoridad venga y nos haga un estudio. Están muy deplorables. De hecho, muchos papás estamos en condiciones de apoyar con mano de obra. Nosotros nos podemos poner a pintar, nos podemos poner a hacer mucho. La parte importante, piden educación de calidad y planteles de calidad, y pues yo creo que esto es una muestra de que todavía no están cumpliendo con el objetivo. El equipo de Azteca Jalisco gestionó una entrevista con la autoridad a quien compete este caso. ¿Qué harán al respecto? Se los diré en otra entrega. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Anaís Ávila, Azteca Noticias. Bueno, pues ahí está, ya lo dijimos, esta escuela va a cumplir 50 años, entonces los muebles siguen siendo los mismos, se ven antaños y en realidad pues los techos los están viendo, se están cayendo, los niños corren peligro y pues ahí está el llamado para la autoridad. Ojalá que pronto tengamos una respuesta positiva, antes de que suceda. Sí, porque si no, imagínate o algo lamentable. Y son muchos los niños que estudian ahí. Además es eso sobre todo, porque no hay muros, requieren... Pues especiales, no tienen las debidas precauciones, pues para... para no sufrir las consecuencias de las instalaciones. De algún accidente, claro. Muy bien. Estaremos al pendiente. Gracias. Anaís, muchas gracias. Anaís, te seguimos en Twitter. Anaís-Ávila A, para que me presenten su historia AM y poderlas comentar aquí en pues, por supuesto, Hechos AM Jalisco. Que tengan bonito día. Muchísimas gracias. Igualmente, Anaís. Anaís, gracias.